Nosotros andamos feliz con la Prisi, con la hija, andamos en Valparaíso. Ya. Yeah. Y entonces cuando ya le digo yo a Prisi, le dije yo, adelántate, le dije yo, para que ver el bus y si vienen para acá, para tomar los tiros. Cuando voy andando así, don José, si falta, yo feliz, así habíamos ido a comprar, que yo feliz. Y en esto vienen unas mujeres de allá, pero unas tremendas mujeres. Y me botan ahí. Ah, ella la botaron, yo pensaba que se había pisado mal. No, don José, si me botaron esas mujeres que son mecheras, venían arrancando, las mujeres, algo así. Yeah. Y me botan, que patelazo, ya lo supe mal. La destacada astróloga, parapsicóloga, mentalista, ilusionista y tarotista Marta Dos Santos sufrió hace un par de días una fractura en su fémur de la pierna derecha, lo que gatilló en que los médicos le incorporaran 4 pernos de manera de que sirvan como sostén del hueso afectado. Madame Dos Santos destaca por su simpatía y buena disposición a la hora de atender al público, y esta no fue la excepción cuando fuimos a visitarla a su hogar para conocer su estado de salud. Gentilmente nos abrió la puerta de su casa y allí nos contó cómo sufrió este accidente. Buenas tardes, nos encontramos aquí Madame Marta Dos Santos, que en este momento está en su casa, está en cama, está reposando en este momento de una fractura que tuvo en una pierna, y la verdad es que va para largo esta cosa, pero bueno, ella hoy día, que es día miércoles, que es el día que hacemos el programa, la verdad es que yo dije voy a ir a verla, yo pensaba que todavía está en el hospital, pero está en casa. ¿De cuándo que está en casa, Madame? Como 3 días, don José. 3 días, ahí. ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha sentido dolor? No más, porque usted sabe que el accidente fue terrible, ¿no? Ya, terrible. Ya. Más que terrible, bueno, antes que nada yo levanto saludos a todas mis amiguitas, que se estén tranquilas. Vamos a ver si le podemos conseguir una silla de ruedas. Ya, bueno. Ya. Es para que se sienta, dijéramos, más cómoda, porque estar en cama. No, es que por el momento no se puede ni mover, ¿no? ¿Ah, sí? Hemos tratado de moverla nosotros. Sí. Ah, ya. Ya, mira, está. Ahí están los clavos que claro. Me pusieron los... Ya. Ahí está todo el fémur arriba. Claro, de aquí arriba, de aquí está el fémur con todos los clavos de hacia el lado. Usted le bebía ese abuelito. No sé qué tengo. Bueno, espera un poquito. Bueno, madre, los despedimos. Aproveche de despedirse de los telespectadores. Bueno, yo me despido de todos ustedes porque sé que todos me echan de menos, pero bueno, hay que aceptar las cosas que vienen. Serán de Dios, del destino, no sé de qué serán, pero el cuento que le llega para acá, el cuento le llega a su día, como hay un dicho. Claro. Y ya, muy luego, si Dios quiere, por lo menos estoy viva, eso doy gracias a Dios. Claro, lógico. Estoy viva y si no, ya no me morí, ya. Y ahí, bueno, la edad que tiene uno de repente también. Si bueno, pero usted todavía es una lola. Pues. No, sí, obvio. ¿Le tenía miedo a la operación? ¿Le tenía miedo? Claro, yo le tenía la operación. Yo a esto ya le había dejado los testamentos. Todo. Ah, ya. Yo ya había dejado todo en orden. Ah, todo ordenado. Claro. Bien, pues así tiene que ser.